Number 7, Jose. Number 8, Emmy. Number 9, Andrea. Number 11, Christian. Gentlemen, front double bicep. Relax. Quarter turn to the right. Quarter turn to the right. Back double bicep. Relax, quarter turn to the right, and face front. Thank you, gentlemen. You can step off stage with some individual. All right, thank you, gentlemen. Making his pro debut, ladies and gentlemen, please let's welcome Joao Prado. And relax.
Thank you, gentlemen. You can step back in line. To the center, number one, Jorge. Number four, Peter. Number six, Yuan. Number eight, Amir. And number 11, Christian. Number eight, Amir and Christian, switch please, right next to each other. Bueno, chicos, ya habéis visto un poquito de la competición, lo que hemos podido, y me molesta mucho eso. Es un poco lo que hemos podido, porque al final, bueno, llevamos mucho tiempo preparando también esto, llevamos mucho tiempo currando y mejorando, y con la parte
más audiovisual y para que vosotros podáis ver todo. Y realmente sé que no es el vídeo seguramente de Showday que esperabais, sé que no son los vídeos de la competición que esperabais, porque al final no hemos podido hacer vídeos profesionales, porque no se podía y así nos lo han dicho. Me jode mucho porque realmente todo esto es por vosotros. Todo lo que hemos conseguido crear tanto tiempo es por vosotros, es para que vosotros lo veáis y cada vez sea mejor, y la implicación que tenemos en los vídeos para que cada vez sea mejor. Y claro, pegarle un bajón a un vídeo es una mierda, realmente es una mierda. Me molesta mucho porque al final yo me dirijo a todos los que veis los vídeos, os lo aseguro, y os valoro muchísimo cada visita, cada todo. Lo digo siempre en Twitch, en plan, tíos, no suscribáis si no podéis, o sea, me refiero a suscribir, genial, pero tíos, verlo es gratis, seguir es gratis, todo eso es increíble, entonces yo quiero siempre ir mejorando y aportando mi granito de arena, y creo que desde 2017 que subí el primer vídeo con iPhone 7 hemos ido mejorando mucho, y quiero que al final sepáis que todo lo que hacemos, todo es por vosotros, o sea, todo es por vosotros, y por eso me jode mucho no poder dar el mejor vídeo de mi primera competición profesional. Ahora hablaremos sobre esto, sobre la competición profesional, sobre mi físico, sobre todo. Pero me jode muchísimo no poder daros el vídeo. O sea, el vídeo. El maldito vídeo perfecto con el que siempre sueñas, ¿no? Un poco en tu primera competición profesional o en tu primera competición o en algo especial, en un momento especial, que es algo como importante, ¿no? También separar un vídeo especial en concreto. Pero bueno, al final estaba prohibido el vídeo profesional. Y es una mierda, pero bueno, es lo que hay y hasta lo asumimos un poco. Como anécdota tengo que decir que es algo que me molestó también bastante, es que a mí me grabaron en directo mientras estaba en el backstage, en la zona de tinte, me grabaron en directo, desnudo, con el bañador de tinte ese puesto. Y fue algo que me molestó bastante porque dije, hostia, ¿qué ha pasado? O sea, en plan, ¿por qué hay una cámara en directo grabándome? O sea, en plan, ¿qué se te pasa por la cabeza? Grabar a una persona que está semidesnuda, eso no es algo de verdad que es lo único que, joder, me molestó porque no soy una persona así muy cerrada, o sea, me habría dado igual. De hecho, me acuerdo que lo hablé mientras me tintaban, dije, a mí me daría igual tintarme desnudo, y mucha gente se tinta desnudo, que no me tinto desnudo porque me pueden grabar y menos mal, porque pasó realmente. Y encima fue en directo, que en plan, no sé dónde se emitió eso, pero esto se estaba emitiendo en directo porque había presentadora, había de todo, y me quedé flipando. Pero bueno, simplemente deciros de verdad, por eso pusimos el correo electrónico y agradeceros mucho todo, porque todo esto, al final, y todo lo que hemos conseguido crear, cuando nos vamos de viaje, que nos iremos de viaje y nos acompañaréis y sacaremos los mejores vídeos del puto mundo y haremos las mejores cosas por nosotros y para vosotros. Y gracias a vosotros. Es que eso es algo que creo que siempre es importante decir y que creo que es importante recalcar siempre. Que todas estas cosas salen gracias a vosotros. Y es así. Y es que nos dediquemos a esto, es gracias a vosotros, que estemos aquí, es gracias a vosotros, que salgan los campeonatos, es gracias a vosotros, porque ayer lo rompisteis, ayer estabais todos, y más allá de que yo, de verdad, ahora lo hablaremos, lo siento, porque no es lo que esperaba hacer, y no es nada, vosotros estuvisteis ahí apoyándome, vosotros estuvisteis en el campeonato, vosotros estuvisteis chillando como locos, es seguramente por lo que más me joda, Es una mierda, pero de verdad que siento haberos defraudado. Y siento que he defraudado, obviamente. A mí mismo el primero, pero ahora os contaré en ese sentido. Pero a vosotros siento que os he defraudado y me jode en el alma. Pero eso sí, os prometo que, y lo digo siempre, os prometo que voy a volver a trabajar mucho. Y cuando voy a volver a trabajar mucho para no defraudaros, os lo aseguro.
siempre creo que hay que trabajar mucho. Siempre hay que trabajar mucho. Yo, con el tema del físico y demás, debutar en profesional es increíble. Debutar en profesional me parece espectacular, de verdad. O sea, lo pienso fríamente y digo, estoy en una puta liga profesional, la mejor liga profesional del mundo, y haciéndolo. O sea, esto es una auténtica salvajada. Eso es increíble. Si me da igual las veces que lo pienso, es increíble. O sea, ver en el backstage que todos estábamos muy fuertes, es increíble. Competir contra Crizo, yo no podía parar de mirar en el backstage. Era increíble, era un físico increíble. Pero bueno, siendo sinceros y las cosas como son, yo no me cansaré de decirlo, mi físico no estaba a la altura. Pero ya no estaba a la altura del resto de competidores, obviamente, porque quedaron 6 personas por delante de mí, o sea, no estaba a la altura de la competición. Bueno, el feedback de los jueces además fue claro. Yo ya lo sabía, o sea, me refiero, yo era consciente, obviamente, al final tú ves tu físico y ves las cosas. Estaba hablando, no estaba el físico duro, mala puesta a punto, eso fue un poco lo que nos dijeron, ¿vale? Que al final yo tengo que estar mucho más seco que el resto, porque obviamente tengo 26 años y el tamaño no voy a tener de una persona que tiene 35. Eso es lógico y ya está, ya tendré el tamaño, eso está claro. Pero tengo un físico bonito y que pues, por esa parte tengo que explotar el físico bonito. Entonces, yo lo tengo clarísimo en ese sentido y de verdad estoy súper de acuerdo y me parece bien, o sea, es que me parece bien el resultado, me parece bien todo. Entonces, es una cuestión de aprender de los errores, de seguir trabajando y de todo. Pero bueno, eso es lo que nos han dicho y yo de verdad que estoy de acuerdo. De todos modos, ya os digo, yo desde hace semanas yo ya sabía que había problemas y que no llegábamos como tocaba y también es la realidad. Y hay que ser críticos con uno mismo, es que no pasa absolutamente nada. Es que hay que ser críticos con uno mismo, es que no... Yo puedo venir aquí, contaros la película y deciros... ¡Ah, tal! Brutal, la Liga Profesional, séptimo en el campeonato. Que no. Que yo no busco ser séptimo, que lo siento, que no. Que yo quiero tener el físico que yo quiero tener y que me gusta. Si me gustase el físico de un séptimo, te diría, de puta madre. Pero no. No, he quedado séptimo, es un mal resultado para lo que yo quiero. Independientemente de que hubiese quedado primero, es un mal físico porque yo no quiero tener ese físico. Entonces, ya está. ¿Hay evolución? Claro que hay evolución. Claro que hay evolución y hemos mejorado mucho y hemos trabajado mucho. ¿Falta trabajo? Muchísimo trabajo. Ya os contaré cosas también nuevas, os diré aspectos de competición nuevas y cómo lo vamos a hacer exactamente, ¿vale? Yo lo único que os pido es, chicos, seguid siendo como sois, porque, chicos y chicas, mejor dicho, seguid siendo como sois, porque sois increíbles, porque cada vez que os veo por ahí en la competición, ahora desayunando, tíos, las muestras de cariño son increíbles, de verdad, son increíbles, y lo agradezco mucho, lo agradezco mucho. O sea, no os hacéis una idea, tíos. Y muchas veces no sé ni cómo gestionarlo, que también es algo que es increíble. No sé cómo gestionarlo, y más cuando me frustro, cuando todo, no sé cómo gestionar todo esto. Pero la realidad es que sois vosotros los que estáis ahí, los que sois, los que me creáis a mí, los que hacéis que yo siga creando. No sé, creo que es un vínculo al final, y una comunidad, y ya está, y somos como un entorno, ¿no? Entre todos. Así que yo os cuento mis cosas y mis planes, también por vosotros y en función de lo que pedís, pero a la vez lo que yo quiero, no sé cómo explicarlo, pero me parece realmente bonito. Así que os contaré más en detalle, también pediros estos días que voy a seguir con normalidad, no os preocupéis, me vais a estar viendo, voy a seguir con todo, no os penséis que mañana voy a dejar de subir vídeos, se acaba la saga del debut profesional. No ha salido como me gustaría, pero bueno, no todo sale siempre como queremos y el caso es trabajar en mejorar siempre. Sí que es importante saber que hay umbrales y cada vez son más altos y seguimos mejorando en ellos, ¿vale? Así que chicos, simplemente deciros que espero que os unáis a esta familia, que os suscribáis, que perdón, lo dije ayer por Instagram,
que perdón por tanto, que gracias por tanto y que perdón por tan poco, ¿verdad? Ya no sé ni lo que digo, pero bueno, os quiero. Chao.